Arrancamos con la segunda pi clase a todas las personas que se están comenzando a conectar a las redes sociales, al internet, al YouTube, al Facebook. Pues avísenos si el audio está bien, si algo está fallando. Y bueno, aquí tenemos el Piquita listo, como siempre, con su protección de bioseguridad, con el barbijo. Y es, bueno, ya estamos todos listos para comenzar la segunda pi clase, que es el tema de los artistas plásticos en Bolivia. Para los que no lo sepan, bueno, pues tenemos un montón de artistas en Bolivia, es momento de conocerlos, es momento de estar informados. Recuerda que es el lema de Pica, ¿verdad? Estar informado siempre, sexy, saber un poco más siempre es algo atractivo y eso es lo que estamos buscando, que todo el mundo sepa algo más, que todos los estudiantes tengan temas de conversación, que cuando estés acá en la mesa, en tu cenita, en tu almuerzo, puedas ya estar ahí preparado, hablando, dialogando de varios temas con tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, mostrando tu conocimiento. Y hoy día vas a tener mucha información, más de la que tuviste antes de que comience esta clase. Así que nos vamos con nuestro segundo clase, con nuestro segundo profesor del día de hoy, que es Jorge Luis. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Pica. ¿Qué tal, José? Un gusto poder saludarte, saludar a todos los niños también que van a ser parte de esta clase y a todos los que también posteriormente van a ver esta clase. Como tú dices, es para que todos aprendamos un poco más de lo que es el arte, principalmente conmigo. Excelente, es un tema realmente buenísimo porque, como ya bien sabemos, es muy importante en comenzar a indagar un poco más sobre los artistas bolivianos, sobre el arte en Bolivia, que créanme, es variado, es inmenso, es amplio, y conocer una parte de ese arte tremendo, de esa expresión cultural, es, creo, una gran forma de ir también conociendo las expresiones bolivianas mismas. ¿De qué va a tratar nuestra clase de hoy día? ¿Qué temitas vamos a tocar en particular, Jorge? Claro, precisamente. Te comento que yo también soy profesor de colegio, trabajo en unidad educativa y siempre les hago la pregunta a mis estudiantes: ¿qué artista plástico conocen en Bolivia? Lastimosamente, los muchachos, los niños, los jóvenes conocen muy poco sobre los artistas plásticos. Los artistas plásticos son algo muy importante en nuestro país porque ellos reflejan la identidad de lo que somos nosotros. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es uno de mis intereses principales cuando yo voy a una unidad educativa a dar clases? Que ellos conozcan cuáles son los artistas plásticos que reflejan todo lo que somos como sociedad. Entonces, se conoce muy poco de aquello. Tenemos una infinidad de artistas plásticos en Bolivia. Lo que hoy vamos a ver son diferentes artistas. Tenemos cinco artistas que vamos a ver en diferentes épocas cronológicas que hemos tenido en la historia. Y que son muy representativos y muy importantes también, y los vamos a ver por qué son tan importantes, qué es lo que han hecho, sus obras plásticas, de dónde son y todo aquello. Excelente, ya saben para las personas que están ingresando al vivo en este momento, cinco artistas de diferentes épocas, qué mejor forma de ver eso. Es creo una metodología muy genial la que estás aplicando ahora, Jorge, porque además de ver de diferentes épocas, nos da pautas para que como una estrellita comenzar a indagar en las diferentes épocas y vamos a darnos cuenta que existen muchos más artistas, ¿verdad? Exactamente, así es. Y vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno, porque no es lo mismo lo que pintaban hace 50 años que lo que se pintaba hoy. Exactamente, entonces, todas esas diferencias las vamos a ver. Así es. Entonces, antes de comenzar a la clase, vamos a saludar y dar paso o pie a la conexión a nuestras estudiantes. Tenemos a Estefanía, tenemos a Abby, tenemos a Fabián y tenemos también a Alejandra y Raquel, que ya están siempre en nuestros picas, en nuestras piclases, se están convirtiendo en nuevas cada vez estudiantes estrellas también. A Abby también la tenemos ya, ya son pues ya rostros conocidos, ¿no? De que están siempre presentes en las piclases, muy leales a las piclases de todas las tardes. Bueno, claro que sí, Jorge Luis, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, José. Bien, vamos a empezar. Yo me comunico desde aquí, desde mi casa, desde donde doy las clases en vivo. Entonces, desde aquí yo he dado clases durante todo, prácticamente durante todo este año, con diferentes estudiantes de todas edades. Un gusto poder verlos a ustedes. Me da mucho gusto también poderles transmitir todo lo que yo pienso. Entonces, vamos a empezar con lo que son las artes plásticas. A mí me gusta, me encantan las artes plásticas y algo que a mí me gusta es el arte. Me encanta el arte, dibujar, pintar, expresar todo lo que nosotros tenemos.
que no es lo mismo que otras materias. Mi materia es totalmente práctica. Mi materia nos divertimos, jugamos, dibujamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta también lo plasmamos. Y otra cosa que también me gusta es enseñar. Entonces, a mí me gustan las artes, me gusta enseñar. Entonces, estoy muy feliz de poder estar en este espacio con todos ustedes y espero que podamos en este corto tiempo aprender algo más. Bien, antes de que vayamos directamente a los artistas plásticos como tal, con sus nombres y todas sus características, quiero darles un pequeño mensaje porque yo siempre doy mensajes a todos mis estudiantes. Ya un pequeño mensaje para que ustedes y todos los que vean este video lo puedan analizar también desde sus casas. Vean, alguna vez un estudiante me preguntó, profesor, hay obras que son muy feas, son solamente líneas, manchas, no se entiende, no hay nada dibujado. Hasta un niño de 5 años podría hacerlo mejor. Mi hermanito puede dibujar mejor que eso. ¿Cómo eso puede ser tan caro? ¿Cuánto cuesta eso? 500, 1000, $5000 cuesta una obra que no se entiende. ¿No es así? ¿Han visto esas obras? Sí, Da Sí, ay, no, Vinci. es que no se entiende nada, no ves nada, totalmente desfigurado, no se ven ni las líneas, ni las formas, ni nada. Y luego ves al lado una casita muy bonito con un lago. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso cuesta 50 bolivianos. Pero ¿por qué? Les voy a explicar lo que es el arte. En ese tipo de arte lo que importa es no es lo que se ve, sino lo que sientes al ver esa obra de arte. Esa obra de arte, si te hace pensar, si te hace analizar, si te hace sentir miedo, angustia, temor, si te hace reír, si te hace sentir algo, eso es lo que importa. Y no lo que ves. No, no lo importante no es lo que ves. Líneas, manchas, todos, que no, cosas que no entiendes, lo importante no es eso. Lo importante es lo que te hace sentir. Es así las personas también. Todas las personas, no es importante lo que vemos. A veces vemos, esa persona me cae bien, me cae mal, él es bonito, él no, él es feo, no me cae. Todo lo importante en las personas no es lo que vemos, sino lo que nos hacen sentir. Si una persona te hace sentir bien, si una persona te expresa amabilidad, cariño, respeto, si te hace sentir todo eso, eso es lo que vale, mucho más de lo que ves. Eso es el arte también. Bien, espero que les haya gustado ese pequeño mensaje que a mí me ha enseñado mucho el arte. Bien, vamos a empezar con las diapositivas. Lo que hoy vamos a ver son los artistas plásticos en Bolivia. Sí, José, ¿me puede ayudar con las diapositivas? No, no, tú nomás puedes manejarlos en ese punto, exacto. Ya, listo. Tenemos el primer artista plástico, el Melchor Pérez de Holguín. ¿Alguno de ustedes ha visto un billete de 50 bolivianos? Obviamente que sí, lo han visto. Entonces, un billete de 50 bolivianos, hay una persona que precisamente está aquí en la pantalla. Es un señor con un sombrero, parece de vaquero y todo aquello. ¿Alguna vez se han preguntado quién es? Seguramente han visto su nombre, unas pequeñas letras. Pues él es Melchor Pérez de Holguín. Es un artista plástico muy importante dentro de la historia del arte en Bolivia. ¿Por qué creen que está en los billetes de 50 bolivianos? ¿Qué ha hecho para estar ahí? ¿Qué hizo de importante para estar en un billete? ¿Se han preguntado alguna vez? Han visto los billetes y han preguntado, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué están aquí? ¿Quién ha dicho que los pongan? Su dibujito, su retrato. Pues todos los que están en los billetes son personas muy importantes. Han hecho algo importante. Y me da mucho gusto de que un artista plástico esté aquí. Es Melchor Pérez de Holguín. Él nació en el año 1660. ¿Ya? Él es un gran representante del arte barroco en Bolivia. Vemos ahí también dos de sus obras importantes. Él lo que pintaba es el arte sacro, el arte religioso. Puede ser arte religioso mezclado con lo pagano, creencias religiosas paganas españolas principalmente. Vemos aquí la Virgen que está con los niños,
está con ángeles, querubines, y vemos distintos tipos de técnicas que son muy representativos de la época. Bien, hablamos del año 1600, imagínense cuántos años tienen esas obras. Y estas obras están actualmente en dos lugares principalmente muy importantes en lo que es el arte en Bolivia. Muchas de sus obras están en la Casa de la Moneda y otros están en el Museo Nacional de Arte aquí en La Paz. Entonces, tenemos esas obras que son muy importantes del barroco. Hay otros artistas también que han seguido esa técnica, que han seguido ese estilo de pintar imágenes religiosas, y todos esos tipos de representaciones que en ese momento se hacían. Entonces, él ha sido como un precursor de todo ese tipo de arte, dentro de lo que es el arte boliviano como tal. Le hace un precursor del arte cristiano, religioso. Entonces, es por eso que está en los billetes de 50 bolivianos y es un artista muy importante. Algo interesante y muy curioso de sus obras es que ninguna está firmada. En esa época no firmaban las obras. Si vemos aquí en las imágenes, no tiene una firma que diga Melchor Pérez de Holguín. Simplemente los historiadores los han ido analizando y han visto las características especiales que tiene su obra y por eso lo han ido identificando. ¿Ya? Entonces vemos desde al año 1666, que es de cuando nace este artista. Vamos con otro. Una pregunta. ¿Alguien ha visto un billete de 10 bolivianos? ¿Quién está en un billete de 10 bolivianos? Pues le presento a nuestro siguiente artista que lo estamos viendo el día de hoy. Él es Cecilio Guzmán de Rojas. ¿Lo reconocen? ¿Es así? Sí, lo han visto. Pues él también está en un billete, está en billete de 10 bolivianos. También es muy importante para la historia, no simplemente para la historia del arte como tal, sino también para la historia de Bolivia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho este señor, este pintor, para ser tan importante que esté en un billete? Imagínense, no es cualquier cosa, está en un billete que todo Bolivia lo va manejando, pasa de un lado a otro. Prácticamente es un hombre muy famoso. Lastimosamente, lo vemos siempre, pero no sabemos quién es. No sabemos quién es. Y es parte de nuestra historia, de nuestra cultura también. Bien, él es Cecilio Guzmán de Rojas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque a partir de él, se empieza a dar más interés, más énfasis a lo que es el arte indigenista. ¿Ya? Ha llegado una época, la historia dentro del arte, que todos pintaban imágenes religiosas, imágenes de santos, imágenes de vírgenes, pintaban a presidentes, pintaban a personas muy importantes. Pero ¿qué pasaba con los indígenas, los campesinos? A ellos nadie los quería pintar, porque en esa época, hablo del año 1899. Prácticamente el año 1900, inicios de 1900. Entonces, en esa época, todavía los indígenas se han visto como algo muy bajo, que son gente de lo peor, de lo más bajo. Entonces, no les nacía a los artistas pintarles. ¿Por qué? Porque no les interesaba realmente los indígenas. ¿Qué hizo Cecilio Guzmán de Rojas? Empezó a pintar indígenas, pero con un énfasis de que los realzaba. Vemos aquí una mujer que está con sus aguayos, que está aquí con joyas, prendedores. Es una ñusta que lo ha pintado. Y hablamos de una época donde nadie siquiera le daba el más mínimo interés a los indígenas. Y a partir de esto, a partir de sus obras, a partir de sus pinturas, le va dando más realce a todo aquello. Y una de sus obras más importantes es El triunfo de la naturaleza, que vemos también ahí. Bien, entonces, Cecilio Guzmán de Rojas era un artista muy bueno, pintaba excelentes obras, retratos, paisajes, incluso viajó a España, estuvo en la Academia de San Fernando, conoció a Salvador Dalí, que es también un importante personaje de lo que es la historia del arte universal, conoció a Salvador Dalí.
Entonces vino a Bolivia y con todos esos conocimientos que él adquirió, hizo este tipo de obras. Que en este momento no es nada súper llamativo que pinte un indígena, pero en ese momento causó una gran revolución, una gran conmoción el que pinte todo eso. Bien, es por eso que esta persona, Cecilia Guzmán de Rojas, es muy importante para la historia del arte. Bien, vamos con el siguiente artista, él es Walter Solón Romero, hablamos del año 1923, que es donde nace el señor Walter Solón Romero. Personalmente, es uno de los artistas bolivianos que más admiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él dedicó absolutamente toda su vida a pintar. Pero hay dos tipos de pintores. Los que pintan porque sí y los que pintan para transmitir algo, para dar un mensaje. Hay los que pintan, uno puede pintar algo muy bonito, puede pintar una, no sé, un retrato de una mujer hermosa, una modelo, muy bonito, pero no te da ningún mensaje. Y hay los que pintan algo para dar un mensaje que te pueda hacer pensar, que te pueda hacer reflexionar. Y eso es lo que pintaba el señor Walter Solón Romero. ¿Alguna vez lo han escuchado? Puede ser que sí. Tal vez han visto algunas de sus obras. Sus obras todavía siguen expuestas en lugares. Y sería muy importante que también se las conozca. ¿Por qué es importante Walter Solón Romero? Porque él estuvo presente en muchas épocas muy importantes de la historia, como las dictaduras, por ejemplo. Él vivió varias dictaduras. Él vivió en carne propia todo lo que se hacía en ese momento, los golpes de Estado, las revoluciones y todo lo que pasaba en la historia. Entonces, ¿qué hacía él? Reflejaba a través de sus obras toda la historia, todo lo que pasaba en ese momento. Bien, él es un artista potosino, nació en Uyuni, posteriormente fue a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Sucre y luego vino a La Paz. Entonces, desde muy niño, él siguió cultivando todo lo que es el arte. Viajó a México, viajó a Perú, donde tuvo influencia de otros pintores muralistas como Diego de Rivera, Siqueiros y otros. Entonces, a partir de toda ese conocimiento que fue adquiriendo, empezó a pintar. ¿Y qué es lo malo de de cuando una persona da a conocer lo que piensa? Que hay personas que no comparten lo que uno piensa, ¿no es así? Tú piensas algo, pero te dicen, no estoy de acuerdo con lo que dices. Pero uno puede estar no de acuerdo con lo que tú dices, pero tiene que respetar lo que tú piensas, lo que tú dices. Lo malo en ese momento era que lo que él decía no lo respetaban las personas que él criticaba, porque él criticaba los genocidios, él criticaba los golpes de Estado, asesinatos, muertes, todo, él criticaba todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a destruir sus obras, empezaron a perseguirlo, encarcelarlo, persiguieron a su familia, pero él seguía pintando y seguía pintando porque tenía un objetivo. Entonces, lo seguían amedrentando, pintaba sus obras, él pintaba murales, que no es lo mismo que una obra en un pequeño cuadro, él pintaba en paredes de 20, 30, 50 metros, cosas muy grandes. Entonces, él pintaba eso, murales con mensaje. Él a través de sus murales pintaba las cosas que pasaba, todas las cosas, las injusticias que había. Entonces, él pintaba todo eso. Persiguieron a su familia, a sus hijos, lo metieron a la cárcel, fue al exilio. Y cuando pasó todo eso, pudo volver recién a su país. Pero sus obras, muchas de sus obras, siguen todavía. En pie, siguen en diferentes instituciones. Tenemos en YPFB una de sus obras, tenemos en el Ministerio de Salud otra de sus obras, que son muy hermosas, les recomiendo que lo vean. Tenemos también en la Plaza Villarruel otra de sus obras, el Museo de la Revolución Nacional.
tenemos también la mejor de sus obras que está en el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés, que son cuatro paredes. Su mayor obra se llama Retrato de un pueblo, en la cual en diferentes etapas muestra qué es lo que ha sido la historia de Bolivia. Y sería muy importante que a través de esas obras uno pueda ir entendiendo qué es lo que ha pasado. Tenemos ahí desde que han llegado los españoles, desde que han hecho las revoluciones, todas las muertes, luchas sociales, hasta la actualidad. Es algo muy, muy impresionante lo que pintaba este señor y todo el mensaje que daba. Bien, les recomiendo que todos los que tengan todavía más dudas, porque hay mucho que hablar todavía sobre este personaje, puedan verlo. ¿Ya? Entonces, tenemos otro artista, él es Ricardo Pérez Alcalá, ¿ya? Él es también otro artista potosino, que él vivió en su muy pobre realmente en Potosí. Pudo estudiar artes en la Academia de Bellas Artes de Potosí. Posteriormente vino aquí a La Paz y estudió en la Universidad Mayor de San Andrés arquitectura. Entonces fue una persona que se fue formando poco a poco, no solamente en una cosa, sino en varias cosas, que es lo que le interesaba principalmente. ¿Qué es lo importante de este señor? ¿Por qué lo estamos viendo? ¿Por qué se los muestro? ¿Por qué les quiero dar a conocer sobre él? Porque fue uno, si no es que el mejor acuarelista de Bolivia. Pintar con acuarelas es pintar con agua prácticamente. Él pintaba con agua. Entonces él pintaba imágenes hiperrealistas. El hiperrealismo es cuando pintas algo muy real, muy real. Entonces él pintaba de esa manera. Desde muy pequeño dedicó su vida al arte. Posteriormente, en la década de los 90, prácticamente durante toda la época, parte de los 80 y 90, se fue a México, donde participó cuatro veces en el concurso latinoamericano de acuarelistas. Él ganó las cuatro veces. Entonces es considerado uno de los acuarelistas más importantes de América Latina. ¿Ya? El señor falleció en el año 2013, lastimosamente, pero nos deja una cantidad de obras muy, muy importantes, ¿ya? Y fue muy importante para resaltar el arte boliviano, porque cuando una persona boliviana va al exterior y gana un premio, empiezan a pensar sobre ese país. Ven, ¿qué pasa cuando un deportista gana afuera del país? Oh, todo es en Bolivia. Es lo mismo en el arte. Cuando un artista gana un premio especial en otro país, mucho más en México, entonces resalta todo lo que se hace en ese país. Bien. Y esta es una artista más contemporánea de la actualidad. Su nombre es Rosemary Mamani Ventura. Actualmente tiene 35 años. Y es una artista hiperrealista. Y como les había dicho, hiperrealismo es pintar algo muy, muy real. Vemos aquí algunas de sus obras y si la quieren buscar, les recomiendo que vayan a Google, busquen Rosemary Mamani Ventura y van a encontrar un montón de obras que son espectaculares. Parecen fotografías y es muy buena. Y es una artista alteña. Es una artista alteña que estudió en las... en la Escuela Municipal de Artes del Alto. Tengo la dicha de haberla conocido y ver sus obras. Con este tipo de obras viajó a Europa, Bélgica, Francia, ganó concursos en otros países también. Y es una artista joven todavía que en la actualidad sigue pintando. Sigue pintando y sigue haciendo ese tipo de obras, reflejando los personajes que son parte de nuestra sociedad. Pinta hombres ancianos, pinta mujeres, mujeres de pollera, pinta indígenas, que son el reflejo de lo que somos como sociedad. Pinta todo eso, y eso es lo interesante de este artista, que eso lo ha pintado y lo ha reflejado en otros aspectos, en otros lugares también. ¿Ya? Entonces, es por eso que esta artista es muy importante. Les recomiendo que vayan viéndola porque hay
excelentes artistas plásticos dentro de nuestro país. Véanlos. Y bueno, eso es todo lo que les he querido mostrar el día de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante. La verdad que hay muchas cosas también que podemos hablar de estos artistas y de muchos otros más. Y muchas gracias. Tal vez alguna participación, alguna consulta. ¿Alguna duda que tengan sobre la pregunta? Claro que sí. Alejandro y Raquel están levantando la mano. Pueden conectar. ¿Tiene el audio? Exacto. Quisiera saber si Walter Solón solo pintaba las injusticias o también pintaba algún otro género de pinturas. Ya, como todos los artistas plásticos, uno no empieza a pintar solamente algo, sino que todos vamos siendo, hay una evolución que tenemos. Primero pintamos algo, vamos conociendo, luego pintamos otro, y vamos un poco explorando qué es lo que nos gusta hacer. Y ese fue también todo lo que pasó con Solón Romero y con casi todos los artistas que van pintando poco a poco. Primero pintan algo, luego tuvo distintos tipos de influencias, tipo influencias mexicanas, tuvo influencias peruanas, influencias chinas también. Entonces, él también no solamente era muralista, también pintaba, también hacía textil, también hacía tallado, también hacía dibujo, también hacía grabado. Entonces, hay muchas cosas. Y algo interesante también que no les había indicado es que él tiene una. Actualmente su casa se convirtió en un museo, convirtió su casa en un museo. Él tiene su casa museo Solón Romero, que está aquí en la ciudad de La Paz, que se abre, está totalmente abierto al público y en ahí ingresa y puede ver sus obras, puede ver su taller, puede ver sus materiales, ahí están sus pinceles, puede ver ahí dónde vivía y todo eso. Traducido en su obra, podemos saber ahí en un lugar especial está su overol lleno de pinturas, sus pinceles, sus materiales y todo. Es algo muy, muy impresionante todo lo que hizo este artista. Profe, ¿qué pinturas o qué autores, además de los nombrados hoy día, usted le aconsejaría a alguien que quiere meterse en el mundo del arte boliviano? Bien, hay muchos artistas que podemos ver dependiendo qué es lo que uno le llame la atención. Hay muchos a los que les llama la atención, tal vez el paisaje, hay algunos los que quieren pintar retratos, hay muchos a los que les gusta, no sé, anime, el arte fantástico, los cómics. Entonces hay distintos tipos de gustos, entonces uno puede ir viendo, tenemos también artistas que son caricaturistas, que son muy buenos. Hay artistas que son pintores de paisajes, hay pintores que son tal vez de otro tipo de arte digital, arte fantástico. El arte se ha diversificado muchísimo. Entonces hay diferentes artistas. Tenemos en la actualidad a Mario Conde, por ejemplo, que es un acuarelista muy bueno. Tenemos también artistas jóvenes que están saliendo. Recién porque ha habido lastimosamente durante un tiempo que a los jóvenes no les gustaba el arte, y eso también es parte de que nos vamos adueñando de cosas exteriores, nos gusta la música que no es, poco a poco nos vamos alejando de lo que es nuestro, de nuestra cultura, de lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos que volver a resaltar todo lo que nosotros tenemos, nuestros artistas, qué es lo que hacen. Qué es lo que pintan. Hay una cantidad de artistas muy, muy interesantes, que a partir de estos, espero que muchos lo vayan viendo. Ahorita hemos visto solamente pintores, si se han dado cuenta, eran solamente pintores. Hay muchos escultores, grabadores, dibujantes, ceramistas, que son excelentes. Es lindo también ir indagando en los autores y artistas bolivianos
viendo también obras de arte que están en murales, que están, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, ir a darse una vuelta en algún momento. Obviamente, en estas épocas, quizá no, quizá lo mejor es quedarse en su casa o en nuestras casas, pero siempre es momento de a veces ir a darse una vuelta y ver a algún artista, ¿verdad? Es una forma muy linda preguntarse de quién es este mural. Créanme, son artistas conocidos, son artistas con trayectorias. Y Avi tiene una pregunta y después pasamos con Raquel y Alejandra. Profe, yo quería saber cuál es el estilo que usted utiliza más, cuál es el que más le gusta y con qué artistas especialmente se inspiró para el arte. Muchas gracias por la Para seguir pregunta. con este Muchas caso. gracias. Te comento que yo estudié en la Academia de Bellas Artes y en la Escuela Municipal de Artes, aquí en el Alto. Yo estoy aquí desde la ciudad de La Paz. Entonces, a partir de eso, uno va teniendo distintas influencias. A mí me gusta el arte, como les decía, de Solón Romero. ¿Por qué? Porque es un arte que te da ideas, te da a conocer. Me gustaría mostrarles una de sus obras. Si ven, cada elemento que está ahí pintado tiene un significado. Tiene un significado. Si está dibujado ahí Sí, un claro. lápiz, tiene un significado. Está ahí una piedra, tiene un significado. Entonces, todo lo que está ahí es muy importante. Y eso es lo que he tratado de hacer. Actualmente he pintado tres murales en unas unidades educativas. Entonces, los estudiantes ven y quiero que aprendan, quiero que reflexionen, quiero que les guste el arte también. Entonces, me gusta mucho el arte, el muralismo, me gusta mucho el arte digital también. Yo hago diseño gráfico, entonces el arte digital es algo que es muy interesante. Y principalmente el arte mural es algo que me encanta muchísimo, porque no es algo que tengas que entrar directamente a un lugar para poder verlo. Es algo que está ahí al aire libre y todos lo pueden ver, todos los pueden disfrutar. Y eso es lo que a mí me gusta. ¿Sí tenían otra pregunta? Sí, tenía también Raquel y Alejandro una pregunta. ¿Artistas famosos que son bolivianos? ¿Quién sigue vivo actualmente? Perdón, no logro escuchar muy bien. Un poco más fuerte. ¿Qué? Bueno. ¿Cuáles son los artistas más conocidos que están vivos actualmente en Bolivia? Buena pregunta. Perdón, perdón, no, Ah, creo que no tengo un buen. la pregunta fue, ¿cuáles son los artistas más conocidos o que quizá usted conoce que están vivos actualmente en Bolivia? Que están vivos actualmente. Bien. Cuando uno pregunta a un artista plástico, dentro de los lugares en los que yo he ido, los colegios, los estudiantes, prácticamente el más conocido y uno de los más populares es Mamani Mamani, ¿no es así? Todos conocemos su obra, todos vemos, es uno de los más conocidos. Bien, entonces tenemos Mamani Mamani dentro de lo que son dibujantes, por ejemplo, tenemos a Carlos Morales, les invito a que lo busquen. José Rovira, que es un dibujante muy bueno, muy bueno. Tenemos a Mario Conde. Mario Conde es un acuarelista que pinta un estilo surrealista. Entonces, ¿qué es lo que pinta? Les invito a que lo busquen de verdad, porque estoy seguro que les va a gustar sus obras. Mario Conde, ¿qué pinta? Pinta personas con cabezas de calavera, pinta con manos de mono, pinta con huesos, así toda una mezcla de cosas muy interesantes. Son cosas que salen de la imaginación del artista. Pinta un reloj con cabeza de caballo, con cola, con un zapato, pinta cosas muy, muy interesantes. Luego tenemos a Keiko González también, que es un artista plástico muy, muy importante. Y bueno, hay una infinidad de artistas, pero esos son los más importantes y los más conocidos actualmente. Pueden ver, tenemos también artistas digitales, o artistas que han cambiado tal vez su manera de ver el arte, que ya no pintan, sino que hacen otro tipo de arte como performance, como arte digital, video arte. Claro.
Entonces, esos artistas son los más connotados, digamos, que van cambiando el arte poco a poco. Hagan su lista, Raquel y Alejandra, de los autores que aún están vivos para también ir a pedirles un autógrafo. Para eso están vivos, ¿verdad? Claro, y También. además es muy importante que ahorita, por ejemplo, varios de los artistas están haciendo transmisiones en vivo, están mostrando sus obras por el Facebook, porque ya no pueden salir, ya no pueden ir a exposiciones. Entonces, ¿qué hacen? Todo lo están metiendo a las redes sociales, lo están metiendo a internet. Entonces es mucho más fácil ver sus obras. Tal vez ya no podemos ir a los museos y todo aquello, pero el internet es una herramienta muy importante para seguir conociendo sobre el arte, sobre tutoriales y todo aquello. Ya, entonces, yo también estoy, si me permite, estoy dando, voy a empezar a, porque les comento que estaba un poco enfermo, entonces voy a empezar a dar clases también de dibujo, que van a ser totalmente libres. Entonces, los que quieran, los que les interese, pueden comunicarse conmigo. Entonces, vamos a comunicar por alguna plataforma y vamos a empezar a hacer dibujos 2, 3 veces por semana, también para que sus casos ustedes vayan aprendiendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchos pensamos que lo más importante son matemáticas, química, física, lenguaje, y a veces no le damos mucha importancia al arte y a esa capacidad que debemos tener de expresarnos, de ser creativos. Creo que se acaba de perder la conexión de Jorge. No, Jorge, no te vayas ahora, no, ya estamos cerrando con broche de oro la clase. No. Esperemos que retorne, esperemos que vuelva en cualquier momento, pero ya saben, a las personas que quieran continuar aprendiendo el tema del arte, sí, esperemos que no, esperemos que vuelva, por favor, así roguemos. Espero que no se corte con la clase de ayer. Ay, sí, cierto, ¿se acuerdan? O sea, a la Sí, clase de ayer el internet se ha cortado. hasta yo he desaparecido, ¿se acuerdan? Sí. Listo, ya no estaba. Ahora, bueno, tenemos que esperar a que se conecte nuestro profe. Hay que esperar unos minutos más. Uy, no sé, esperemos, ya falta poco. Aún así, no perdamos el tiempo. Recuerden, el profesor se llama Jorge Luis Maita. Lo podemos anotar en este momento en nuestra parte de stickers de nuestro estudio. Y está dando clases, va a abrir talleres de clases gratuitas de arte, de artes plásticas. Hay que darle un aplauso a Jorge Luis Maita, que en este momento ha perdido la conexión, pero nos va a dar clases, ya saben, nos va a dar clases gratuitas a todos y todas. Ahora también es algo muy interesante que estaba hablando el profe, que esperemos que vuelva pronto, que es que la pandemia, la cuarentena, ha abierto varios espacios digitales para apreciación artística. Algunos hay que pagar, otros son gratuitos, pero eso es lo lindo, que estás en tu casa y hay hartos eventos en Facebook de apreciación fotográfica, de presentación de pintura, de esculturas, de cortometrajes, y creo que esa es una de las partes más beneficiosas. Hay que aprovechar, créanme, no se lo pueden perder para nada, y esa es una de las partes mejores de esta parte de la cuarentena. Ah, bueno, tiene sus lados negativos también, como por ejemplo ya no podemos ir a caminar y ver el arte que está en las calles y en los murales. Aún así, bueno, parece que no vuelve el profe. Aún así, bueno, terminó la clase, es lo más importante. Ha pasado el tiempo, el profe la dio de forma más dinámica. Y vamos a aprovechar este espacio de desaparición del profe para hacer algunos cortes publicitarios de Pica. Bueno, no se olviden para empezar de que Pica está de lunes a viernes por ATV a las 6:30 de la tarde. Estamos con nuevas notas, nuevos contenidos, estamos de todo, ya saben cómo somos en Pica. Tenemos las PIC clases siempre desde las 4 de la tarde hasta para adelante. El segundo turno comienza a las 5 de la tarde. Tenemos 15 minutos de receso, un descanso breve y entramos a la segunda clase. Tenemos dos clases más en la mañana, así que tampoco se lo pierdan. Este es el momento de que nosotros podemos personalizar nuestra educación, traer el colegio a las cuatro paredes en las que estamos nosotros y, bueno, nos empoderamos un poco de los contenidos. Sería genial, ¿verdad? Ahora, bueno, Jorge Luis era un excelente profe.
Esperemos que vuelva, si es que puede, aunque sea para la despedida. Mañana, o sea, Pica, hoy es viernes, pero hoy no se acaba la semana para Pica. Mañana, desde las 6:00 p.m, por la página de Facebook de Pica Bolivia, vamos a estar en vivo hablando con nada más y nada menos con Carlos Mesa. Carlos Mesa va a estar respondiendo a las preguntas de Pica. Carlos Mesa va a estar, bueno, entrando a la onda, a la piscina de los jóvenes, tan diversa, tan, bueno, sabes cómo somos los jóvenes. Nos gusta el cine, nos gusta el arte, nos gusta DC, otros dicen que les gusta Marvel, estamos emocionados por el tráiler de Batman, estamos jugando Among Us. Vamos a ver qué tanto los candidatos conocen a los adolescentes y los jóvenes, y mañana el invitado desde las 6:00 p.m. es Carlos Mesa. Así que todas están invitados, todos están invitados. Están invitados a hacer sus preguntas, a participar en los comentarios. Ya saben que en este tema de política los comentarios tienen que explotar, así que ustedes pueden dar su participación bajo los marcos del respeto que Pica siempre está tratando de plantear en todos los debates. Ha sido todo un placer estar contigo, Abby, contigo, Raquel y Alejandra. Ha sido todo un gusto tener a las estudiantes estrellas, nuevas estudiantes estrellas. El certificado ya les va a llegar. Muchas gracias por poner tantas pilas en su desarrollo personal y educación. Recuerden que Pica está para ayudarles en cualquier cosa que necesiten. No duden en escribirnos. Y a las personas que quieran ingresar y ser también nuestros futuros estudiantes estrellas de Pica en las Piclases, pues recuerden seguir todos los procedimientos para ingresar al stream con nosotros, escribiendo a la página de Pica Bolivia. No se olviden, ha sido todo un placer estar con ustedes esta tarde, y no se olviden mañana los PIC candidatos, Carlos Mesa desde las 6:00 p.m. en vivo y en directo por la página de Pica Bolivia. Nos vemos. ¡Chao!